se fue sepultando, recubriendo por tierra, piedras, diferente vegetación que fue creciendo, muriendo, nuevamente creciendo, muriendo, y poco a poco se fue sepultando. Porque para sepultar un área de esta magnitud, pues la verdad es algo ilógico. Entonces se considera que se cubrió naturalmente. Del 1050 al 80, al año que se comenzó a trabajar, que fue en 1985. Imagínense cuántos años transcurrieron. Fue muchísimo. Entonces, acá se considera que el sitio quedó abandonado, porque el lugar fue invadido. ¿Por qué se dice que quizás fue invadido? Porque, como les comentaba, el jerarca, que fue un personaje de alto rango y el cual de alguna manera veneraban por muchas generaciones, aquí se quedó. Entonces se dice que la consecuencia fue esa, que el sitio se invadió y en esa invasión pues aquí se quedó. Por eso ya no lo siguieron trasladando. Así es. Y es parte, como les comento, de la dinámica que se lleva, porque nada de alguna manera se dice, en efecto así fue, sí, pero es sobre lo que se está pensando. Es un posible que así haya sido. Ya vente, ya te vayas. Sí. Ahorita duré ahí platicando con mi tiempo, yo te voy a decir que yo no quiero ninguna burlada al carro. Ajá. ¡Nos vemos! Porque usted se molesta porque si es el fondo que está en mi carro, yo tengo que saber que son. Ya no la paso, ya no la paso.